¿Veis lo que digo? De que parece que el tío se mueve muy la lento. Vida nunca fue fácil. 8 días antes. Pero era nuestro hogar. Había algo de acogedor en la rutina, en ver los mismos rostros cada día. Pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes, el miedo imperaba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años y ni por asomo sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, llegó a la barricada. Vale. Hasta ver a ver hasta dónde llegamos hoy. Venecia. No, Nueva York. ¿Eso es el Kremlin? Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos. ¡Hola, Katz! Bueno, pues somos Artyom. Un chavalín de 20 años que, como podemos ver, a pesar de llevar... ¿Cuántos años llevan aquí ya en el metro? ¿13 años llevan ya en el metro? ¿Cayeron las bombas en el 20? No me acuerdo. Un chavalín de 20 años que pues tiene un afán por el mundo exterior que ya no puede ver porque está todo destruido. Claro está. Vale. Nos invocan. Vamos para allá. Vamos, Artyom. Vamos, vamos. Esto es el metro, pues que está en la mierda. Viven todos dentro de... De las estaciones. En peores me he visto. Y no pienso mal. ¿Qué piensas hacer con los oscuros? ¿No tenemos subtítulos para todo el mundo? Subtítulos, sí. ¿Salir a cazarlos? Ni siquiera. Es divertido. Para enterarse de cosas de la historia. A ver, este juego se puede jugar de muchas formas. Ir a saco. Y ya está. O ir escuchando conversaciones. Y al ir escuchando conversaciones... Así funciona, hermano. Y leyendo notas, pues te enteras de muchas más cosas. Hola, Artyom. Hola. ¿Me dejas pasar? Hay gente llorando, gente durmiendo. Vamos a intentar... La estación no resistirá si los ataques continúan. Enterarnos de lo máximo posible. ¿Qué más podemos hacer? Y nada. Nada. No hay nadie en casa. Los oscuros nos matarán a todos. Los oscuros nos matarán a todos. No sabemos quiénes son los oscuros. Pero parece que son una amenaza. Bueno, hemos visto que hay criaturas súper raras. Supongo, suponemos que se debe a la radiación. Ah, están todos jodidísimos. Vamos, Artyom. Alexei participó en la lucha. ¿No ha visto a alguien? El capitán dice que estaba bien, pero espero que esté vivo. No se permiten visitas. Piotr. Fueron los oscuros. Ah, eres tú. Entiendo, pero cálmese, tenemos que mantener el orden. Adelante, Alex. ¿Cuántos muertos? Nadie me lo dice. Mi hermano está en el hospital. Nadie me dice nada. No sé. Vamos, Artyom. A ir buscando notas para leerlas también. Las notas son como... La gente quiere ver a sus parientes. Las notas son los pensamientos de Artyom según va avanzando la historia. Todos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan al destrozan la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. Nota nueva. Hunter. Día tras día, patrullas parten
patrullas parten hacia los túneles del norte y día tras día vuelven con alguna baja, asesinados brutal e inexplicablemente. También sufrimos otras bajas, vuelven vivos pero dementes. Y aún así, solo enviando nuestros amigos, vecinos y familiares ahí fuera es como conseguimos mantener a los oscuros alejados. Cuando nos quedemos sin gente para detener sus ataques lo bastante lejos, cuando lleguen a la estación, estaremos acabados. Oigo cómo la gente habla en secreto en la estación. Dice que solo prolongamos la agonía, que no hay esperanza de salvación, pero Sukhoi, mi padrastro y jefe de la estación, aún cree en el milagro. Insiste en que un viejo amigo suyo, Hunter, puede salvarnos. Hunter es miembro de la Orden Espartana, una hermandad de combate que ha jurado proteger el metro de cualquier peligro. Nada causa temor en el corazón de esos hombres, al menos no había nada hasta que llegaron los oscuros. No sé qué tengo de fruta, Efe, voy a ver, igual tengo alguna naranja. Como no hayan comprado fruta a tus compañeros de habitación... ¿Cuándo acabará esto? Ya no lo soporto más. Está la gente en la mierda, ¿eh? En la mierdísima. En la mierdísima. Avancemos. No alcanzo. Se mueve muy lento, no me gusta. Hola. Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Yo compro para mí, al menos cada uno suele comprar las suyas, pero como valenciano si pillo naranjas buenas, les digo toma de estas. Bueno, a ver, sí, cada uno suele comprar las suyas, es lo normal. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Oigo, si estoy lejos, ¿eh? Bueno, Hunter, ¿cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. Moonlighter. No son los mutantes, vale, de siempre. Se lo añadiremos a la lista. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Ah, oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si no me suena de nada, ¿de qué va? Los oscuros no matan. Un juego indie español valenciano. Ok. Aquí hay heridos, al otro lado de la pared. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Alex, debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom, hazte con un arma. Dadme un arma. Dadme un arma. Dadme un arma. Artyom, consigue un arma. Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La vale, sangre. Pues los lo atrae. Añadiremos a la lista, Fran. Está chulo el metro. El juego es bueno, pero tiene dificultad para entender lo que ocurre. A no ser que te hayas leído la novela, que entonces te lo sabes. ¡Hostia! Mira, mira, mira. Me han partido la cara. Entonces no es mi tipo. Es un juego en el que para entender lo que pasa... Mierda. Necesitas explorar bien, escuchar bien a todos los personajes. Es un juego en el que tienes que empaparte de la historia a base de ser paciente, de no avanzar a saco. Entonces, en ese sentido, es complicado de entender. Pero el juego...
Tiene una puntería excelente. El juego está bien hecho, el juego está muy guay. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son Homo Novus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Novus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. 10 soldados curtidos en combate, destrozados y enloquecidos. Han arrasado el puesto de guardia exterior. Y Datus. Hay mucha historia explícita. Hay mucha historia de leértela en las notas, de escucharla en las conversaciones, de explorar un callejón sin salida. Si coges el juego, vas a saco a lo que te dicen, no te enteras de nada. Tartus os lo puede explicar mucho mejor, porque además ha leído las novelas. Y ha sido gracias a él que me han dado ganas de darle otra oportunidad al juego. Había una naranja, genial. Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cueste lo que cueste, ¿comprendes?